Seguimos activo, activo en el número uno, Activo Music Radio. Llegó la hora, señores, de ya hablarle de los artistas confirmados en Premio Juventud, los que van y los que no van. Ahí estarán los dominicanos que van. Ustedes saben ya, ustedes tienen una imagen ya casi casi de cuáles son. Pero aquí lo vamos a desglosar en Activo Music Radio. Nos fuimos este jueves 18 de julio. Son los premios Juventud. Premio Juventud de la música joven. Ustedes saben, aunque dicen Premio de Juventud, y ustedes ven que hay mucha gente que son mayores, artistas que son mayores de edad, ya masivo. Ustedes saben, de 40 para allá, que ya no son tan jóvenes, pero se dice Premio Juventud porque es lo que le cantan a la música de los jóvenes. Daddy Yankee tiene su cuarentón y siempre está ahí. ¿Por qué? Porque le canta la música de los jóvenes, los reggaetón, el rap, el dembow, ¿me entiendes? Por eso es que mayormente sus artistas no son jóvenes y participan como quieras de muchos premios ahí. Y vamos a desglosar de una vez los artistas que están pautados, ya confirmados en los premios Juventud. Comienza la lista Pedro Capoy, ustedes saben, uno de los artistas que está ahora mismo duro. Está Cristian Nodal también, que es otro talento joven que está súper pegado. Está Maluma, está Pitbull, Daddy Yankee y Nati Natasha. Pitbull, Daddy Yankee y Nati Natasha tienen una presentación esa noche. Tienen una presentación juntos. La canción que dice "No lo trates, no", lo que ellos tienen. Esa canción la estarán cantando ahí en Premio Juventud. Estará Pitbull, Daddy Yankee, Nati Natasha interpretando esa canción. Señores, Romeo Santos va para los premios Juventud. ¿Y usted sabe quién se llevaron? Dos dominicanos. Está Fran Reyes y está El Chaval. Allá van a cantar la canción que tiene con Fran Reyes y la canción que tiene con El Chaval, Payaso, y la otra que tiene con El Chaval, no recuerdo el nombre. La van a estar cantando allá. Dos dominicanos también, Fran Reyes con la participación de Romeo y El Chaval también con la participación de Romeo Santos. Está bien ahí, ya lo están metiendo en los premios, los dominicanos así. Estará también Camilo, estará El Chino, ustedes recuerdan el dúo de Chino y Nacho, estará El Chino, Rakim Kenway estará participando también, Tito el Bambino va a cantar una canción, la canción que se llama Pégate Pega, Pega Pega, esa canción, la nueva de él, la estará interpretando allá. Serge también cantará junto a Los Vinja, va a cantar allá en los premios Juventud. Estará también participando Anuel y Karol G, tienen una presentación también. Mike Towers estará participando. Wayna, ustedes saben Wayna, el de ahora mismo, ¿cómo lo mueve esa muchachota? Estará también allá en Premio Juventud, señores. Señores, y de los dominicanos, no se pueden quedar los dominicanos. De los dominicanos, el Nene La Menace tendrá una presentación que no sé si es la de Farruko y Nicky Jam, no, porque Nicky Jam no estará. Puede ser que esa canción ya no vaya. Pero estará participando en una canción. Puede ser Neta de él, que todavía un dominicano no ha llevado una canción que sea de él propia. No la ha llevado. El Lápiz fue con Belinda y Juan Amagandi. Don Miguelo fue con Pitbull. ¿Me entiendes? Una canción Neta de él no la han llevado. Pero el Nene creo que va a llevar una canción que es de su propiedad. El Alfa estará entregando premios. Uno de los premios estará entregando el Alfa, el jefe que fue invitado. El que todavía no está confirmado si va o no va o lo invitaron fue a Mozart La Para, señores. Mozart La Para, ustedes saben que Mozart La Para ahora mismo está en su momento. Mozart La Para.
pero no se sabe si lo invitaron o no. Todavía no salió en la cartelera de los artistas invitados. La alfombra roja, señores, iniciará a las 7 de la noche, jueves 18 de julio, este jueves, a las 7 de la noche estará iniciando la apertura de la alfombra roja. Los premios serán a las 8 de la noche. Los premios, voy a estar aquí, mala suerte, pero le vamos a dar seguimiento desde que lleguemos para informarle todo lo que pasará en Premio Lo Nuestro, Premio Juventud, señores. Artistas que no estarán, que están de gira en Europa, como ya saben, está Ozuna, está de gira por Europa, no estará participando en Premio Juventud. Estará Brian Mayer en Europa, no estará participando, que creo que a Brian Mayer tampoco lo vi en el listado, pero ustedes saben que esa gente lo invitan, ustedes saben cómo son a ellos. Nicky Jam no estará participando en Premio Juventud. Y Bad Bunny, señores, esa gente ya tienen una gira en Europa, tienen gira en Europa, concierto masivo, entonces no estarán participando ahí en dicho evento, no estarán participando. Señores, los artistas, aquí hay 25 artistas, los que más están nominados en Premio Juventud, lo vamos a decir por aquí. Está Maluma con 8 nominaciones. Maluma, 8 nominaciones tendrá Maluma. Bad Bunny le sigue con 7 nominaciones. El número 3 tenemos a Daddy Yankee, 7 nominaciones tiene Daddy Yankee. En el número 4, J Balvin estará con 6 nominaciones. Karol G también con 6 nominaciones. Anuel con 6 nominaciones. Becky G estará con 6 nominaciones también. Ozuna tendrá 5 nominaciones. Ozuna, con 5 nominaciones tenemos a Ozuna. Snow, ese es un artista americano, estará con 4 nominaciones. Jennifer López estará con 4 nominaciones. Kendo Capone estará con 4 también. Farruko estará con 3 nominaciones. Estará Farruko. Qué raro ahí, pero va a tener 3. Parece que el Gangalí salió casi ahora. Fue la producción del de Gangalí. Salió casi ahora. Por eso seguro no tiene tantas nominaciones Farruko. Lali también estará con 3 nominaciones. Camilo estará con 3 nominaciones. TRT Elementos estarán con 3 nominaciones también. Ángela Aguilar también estará con 3 nominaciones. Christine Nova estará con 3 nominaciones. Chiqui Rivera, 3 nominaciones. Sebastián Yatras, 3 nominaciones. También Maul y Ricky, 3 nominaciones. Esos son artistas que mayormente no los vemos, como aquí suele decirse, no suenan aquí, pero en Estados Unidos y otros países, ustedes saben que no es nominado nada más los latinos, es a nivel global. Suena mucho esos artistas, lo pueden buscar en YouTube para que ustedes vean la cantidad de seguidores que tienen, la cantidad de suscriptores que tienen y su música que suena muy, muy, muy bien. Señores, Nati Natasha también estará con 3 nominaciones. Manuel Turizo, un artista que ahora mismo ustedes saben que está metido a las asadas, tiene una canción de Manuel Turizo, tiene 3 nominaciones también. También tenemos a Cardi B, raro me la encontré, con 3 nominaciones, pero mayormente se basan mayormente en canciones en español. Parece que Cardi B no está metida ahí con más nominaciones. Nicky Jam también tendrá 3 nominaciones. Y Thalía tendrá también 3 nominaciones. Estos son los 25 artistas con más nominaciones. Los otros ya tienen de a 1, de a 2. Ya ahí están los artistas de 3 nominaciones para arriba, señores. Bueno, ya ustedes saben, eso es este jueves 18, Premio Juventud. No se lo pueden perder. Ahí estará participando 5 dominicanos, con 6 con Romeo. Estará participando Romeo, Frank Reyes, El Chaval, estará participando en los urbanos El Amenazi, El Alfa,
Y posiblemente estaremos viendo a Mozart La Para también. Bueno, ya ustedes saben, esto fue el comentario de hoy de los premios Juventud. Ya mañana estaremos desglosando y hablando de los que ganaron, los que perdieron, los que no fueron, los mejor vestidos. Ustedes saben cómo son los memes y ahí salen muchísimas cosas de todos esos premios, señores. Bueno, vamos entonces a dejarlo entonces con más música por el número uno, recordándole que si usted quiere comer una empanada, desglosar un buen... Oye, me comí un burrito de ahí. Que ese, el mejor burrito de Puerto Plata lo hacen ahí, señores. Es al lado, al frente de la cervecería, entrando por la cervecería y en la calle primera de Villa Progreso, está De Pica Empanada y algo más. Ahí venden yaroa, empanada, todo tipo de empanada, de lambí, de queso, de huevo, de la que usted quiera, lo tienen ahí. El mejor sabor de la empanada de Puerto Plata está ahí, mi gente. De Pica Empanada, en la calle primera, entrando por la cervecería dominicana. Ya lo saben, vamos a dejarle entonces con más música en el número uno, Activo Music Radio.